Hola amigas y amigos, yo soy Chas de los Strawberry Clowns y quisiera invitarlos a que se queden conmigo y descubramos qué tanto sabe el clown a través de 12 preguntas. ¡Comencemos! ¿De dónde viene la palabra clown? A. Viene del verbo clonar, clonación. B. Del antiguo nórdico. C. Del chino mandarín, clown. No, lo siento, aunque hay miles de payasos que se ven igualitos, no viene del verbo clonar. Y aunque se dice que el primer clown apareció hace 4000 años en la antigua China, de nombre Yuzhe, un bufón que le hizo ver a través de sus bufonadas al emperador Qi Shi Huangdi que pintar la muralla china iba a ser una locura, salvando así miles de vidas y ganándose el cariño y respeto de todo el imperio. Entonces, la respuesta B es la correcta. La palabra clown surge de la palabra cluny, que a su vez viene del antiguo nórdico que derivó el origen del idioma alemán y el idioma inglés. Esta palabra significa campesino y comienza a usarse en los siglos XVI y XVII, en las puestas en escena del periodo isabelino, asignándola a los personajes tontos y graciosos, ya que en esa época el campesino o aldeano clown era considerado como una persona torpe que no sabía comportarse en la sociedad. Segunda pregunta. ¿De dónde viene la palabra payaso? A. Del italiano pagliaccio. B. Del náhuatl piotlahuatzal. C. Del francés payache. Si tu opción fue la B, debo decirte que no. Payaso no viene del pollo asado en náhuatl. Payaso viene del italiano pagliaccio, derivado del latín y que significa saco de paja. Y comienza a utilizarse en los siglos XVI y XVII con los comediantes populares italianos que siguieron después de la comedia del arte, debido a que estos utilizaban un atractivo vestuario compuesto por paja. La palabra en español, payaso, tiene su aparición en el diccionario de la Academia Española en su edición de 1817. Suponemos entonces que la derivación de pagliaccio y payache en francés ocasionó que se transformara en payaso en España a finales del siglo XVIII. La hermosa palabra payaso se hizo universal en los países de habla hispana a mediados del siglo XIX. Tercera pregunta. ¿Dónde nació el payaso? A. En el circo. B. En un pesebre. C. En las cortes. Podríamos considerar al bufón como el origen primigenio del payaso. El antecedente más antiguo nos lleva al bufón de la corte del faraón Dadkeri Asi, durante la quinta dinastía egipcia en el año 2500 a.C. Por tanto, podemos afirmar que el arte del payaso existe desde hace miles de años. Quizá alguno de nosotros después de eso haya nacido en algún pesebre. Habrá que investigarlo. El payaso o clown se vuelve una estrella en el teatro de la mano de William Kemp y Robert Armin, al especializarse en la interpretación de estúpidos y bromistas bufones de la corte en las obras de la compañía de Shakespeare a finales del siglo XVI. El eterno romance del payaso con el circo surge con su creador, con Philip Astley, en Inglaterra en 1768, considerado como el primer circo moderno en el mundo, al crear una divertida rutina donde todo le sale mal a un sastre en su intento por montar un caballo. La rutina Billy Buttons era tan divertida que se convirtió en un clásico en todos los circos del mundo durante más de un siglo, claro, antes de que se prohibieran los animales en el circo. Pregunta 4. ¿Qué diferencias hay entre un payaso y un clown? A. La peluca. B. Son como el agua y el aceite. C. El idioma. Desde mi personal punto de vista, solo el idioma. Para el mundo anglosajón, solo se ocupa clown para designar a un payaso. En los países de habla hispana, al ocupar las dos palabras, se utiliza más la palabra payaso para aquel que trabaja en el circo, en las fiestas, en las calles y en los hospitales. Y se les dice clown al actor que desarrolla un humor escénico con una o varias técnicas. Al final, tanto uno como el otro terminan haciendo payasadas. Unas más inteligentes que otras, pero payasadas al fin. El maestro Daniel Fins dice que el clown es una maestría del actor. Estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que un verdadero payaso, no importando su origen, académico o empírico, es un entrañable ser que utiliza todo tipo de emociones y herramientas para hacerte sonreír cada vez que lo recuerdas. ¿Cómo les fue? Si en esta primera ronda tuvieron más aciertos que errores o al revés, recuerden que faltan todavía 2 episodios más de preguntas acerca del maravilloso arte del payaso. Nos vemos en el siguiente video.
Gobierno de México.